Desde sus comienzos, la Cámara buscó implementar como prioridad iniciativas en el ámbito educacional. Y la red educacional hoy día agrupa a entidades como COPRIM, que es de jardines infantiles, de capacitación, que es la ETC y Capacita, de educación, que es la Coreduc. Después tenemos una educación técnico-profesional, que es un CFT. Casi 50 años atrás, la Caja de Compensación de la Cámara Chilena de la Construcción lideró inicialmente un esfuerzo educativo en Santiago y en el barrio norte de Concepción. El colegio parte en 1971. La Coreduc, que es la Corporación Educacional de la Cámara, se hace cargo del establecimiento. ¡Detente!, gritaron los ancianos mientras corrían tras él, pero el hombrecito de jengibre era demasiado rápido para ellos. Al principio era un colegio básico, y de ahí ha ido creciendo enormemente. Este esfuerzo busca favorecer a las familias de los trabajadores de la construcción, como así también a los niños y jóvenes que viven en los barrios más vulnerables en ciudades de la Quinta, Sexta, Octava y Región Metropolitana. Arriba del 60% de los alumnos que vienen a este liceo tienen condiciones vulnerables. O sea, viven en ambientes que se caracterizan por familias disfuncionales, a veces monoparentales, y les cuesta bastante el tema desde trasladarse al liceo. Este colegio hasta el 86 perteneció al Ministerio de Educación, directamente. Al año 87 fue derivado a la Cámara Chilena de la Construcción, ¿ya? Y tenía en ese instante un 2% de titulados. Hoy día estamos en un 95% de titulados. Este liceo hace un seguimiento a los alumnos titulados de la especialidad después de 3 y 5 años y nos encontramos con la grata sorpresa que tenemos un 100% de alumnos trabajando y estudiando. Una base fundamental en donde salen muy bien preparados, porque ellos, nuestros alumnos de tercer y cuarto medio, van a un lugar de trabajo a hacer una formación dual. Actualmente tengo 8, 4 de tercero y 4 de cuarto medio. Nuestra intención acá es que ellos se desarrollen en base a lo que aprenden en el liceo, y potenciarlo para que rápidamente tomen la confianza con la industria. Al ver a los estudiantes acá, siento que estuviera en el liceo, que nunca me he ido. Y eso me hace sentir feliz. Tenemos muchos constructores civiles, tenemos muchos arquitectos, tenemos gente que son dueños de empresas y que han salido de nuestro liceo. Sin duda, el colegio fue una etapa muy importante en lo que se refiere a mi formación educacional relacionada con la construcción. Del momento que salí del liceo, ya con mi carrera, tuve la oportunidad de hacer la práctica profesional y desde ese día que nunca he parado en trabajar en este rubro. La Cámara fue pionera, creando la Corporación de Capacitación, o TIC, en 1975. Esta iniciativa se anticipaba a la Ley sobre Estatuto de Capacitación y Empleo. La corporación, bajo la nueva ley, es un intermediario entre las entidades capacitadoras y los empresarios que requieren sus servicios. Al principio fue una obligación de las empresas constructoras aportar un cierto porcentaje de su planilla a la corporación. No existía ley, no existía incentivo, no existía nada, sino que fue una gran volada de la Cámara. Este porcentaje era el 2% sobre la planilla, que es un buen montón de plata. Desde el 2013, la Cámara, a través de la Escuela Tecnológica de la Construcción, introdujo una gran innovación, realizando programas de formación en obra. Uno aprendiendo, le cuento a mis hijos y a mi esposa, está bien, ojalá que pase de curso, me dicen, pero estamos en empeño. Si logramos pasar el curso, obviamente que nos sentiremos orgullosos, bien. ¿Sí? Esperemos que así sea. Al medio, ¿cierto? ¿Y la planificación cómo está? Ellos después me dicen, profe, me motivé, quiero terminar mi cuarto medio, quiero seguir en esto, quiero seguir autosuperándome, seguir creciendo profesionalmente. 60, 80, un metro. Para mí el tema de las capacitaciones yo creo que es una necesidad hoy día urgente. Yo creo que nuestro rubro adolece efectivamente de mano de obra realmente capacitada.
hoy día todos sus cursos en forma transversal tienen el tema de la seguridad y también el tema de la calidad, porque es otro elemento que nosotros tenemos que perseguir como cámara, construyendo Chile, pero en buena forma. La idea es que identifiquemos cómo podemos dar una mejor instrucción hacia la persona. La empresa lo bueno que tiene también es que premia a sus trabajadores. Entonces, a través de estos cursos, hace que el trabajador sienta un compromiso mayor por la empresa. Gracias a Dios nos han tocado buenos profesores que tienen un buen sentido de la docencia en este caso, ya que es muy poco visto en la construcción, pero y además que saben mucho. Generalmente nuestros supervisores son formados en las obras, ya por lo tanto muchas veces la claridad de los conocimientos no está al 100%, entonces vimos que como ellos son responsables de la seguridad de nuestros trabajadores, del avance de las obras, vimos que esa era una área en la cual estábamos deficientes. Y aparece este plan piloto en el cual lo que queremos nosotros es que los supervisores hoy día aprendan haciendo. Daniel va a ir a trabajar a la parte eléctrica, ya va a ir a hacer toda la canalización del piso 13. Tratamos de nivelar, que los capataces antiguos y los técnicos nuevos tengan un nivel, se transformen en un círculo virtuoso. No tan solo sus habilidades, porque mejoran sus habilidades, pero también mejoran sus actitudes, o sea, llegan de una manera distinta en la mañana a su trabajo, van a trabajar más contentos. Cada compañero que estuvo ahí presente es una experiencia que le va a servir por el resto de su vida. Es algo súper enriquecedor.